Tiene hambre y mucha, y está a punto de comer o no. Vamos a ver qué pasa esta noche. Hablando de gente hambrienta, justamente ese es el caso de Tommaso Ciampa, que quiere acercarse a Gunther, pero tiene obstáculos vez tras vez, tras vez, tras vez. And his opponent, accompanied to the ring by Giovanni. Y el oponente, acompañado al ring por Giovanni Vinci, representando a Imperia, es Ludwig Kaiser. Bueno, sabemos que Vinci quedó corto y desafortunadamente ahora Ludwig tiene que compensar por su amigo y por él. Lo importante es quitarle del camino a este hombre al campeón. Tú tienes que probar que mereces retar al general del ring, Ciampa, por favor, y no es así. Ahora, si realmente estás buscando una pelea, tú puedes entrar a esa lona contra mí esta noche. Si lo voy a vencer esta noche, lo venzo. Luego, será el momento en que yo me acerque a Gold. Si Ciampa se adueña de una nueva Goldie. Goldie, exactamente. Ya sabemos que Goldie era su bebé, el campeonato de NXT. Y donde hay oro, hay un Goldie para él. Pero primero tiene que, ya lo dije antes, sacar del camino a los buenos amigos del campeón. En este caso, Ludwig Kaiser. Este alemán es de candanga como rundanga. Es sólido este muchacho. Y se la olía durante la separación. Él como que cantándola como muy a la música clásica como hace. Pero era todo buscando la apertura para el guatapanazo. En efecto lo hace, pero no por mucho tiempo. Mira. Es interesante. Porque la cercanía de estos muchachos al campeón intercontinental con el reinado más largo de todos los tiempos. ¡Oh, ya va! Espérate, que estaba hablando bien de él. Ciampa, por lo menos espera que yo termine la oración para embestirlo. Ah, no es de eso de lo que se trata. Le dice Ciampa acá que tengo más para ti. La madre de las yeguas. Wow. Dios mío, y después pisotón en la cara. Decía yo que esta oportunidad de estar cerca del campeón con el reinado intercontinental más largo de todos los tiempos ha afianzado el trabajo de estos muchachos en el ring. Digo, si es que no. ¡Se enfrentan a Tommaso Ciampa! ¡Oh! Directamente con la derecha al rostro. Repite la dosis. Tommaso Ciampa no se deja. Gran ex campeón de NXT. ¿Quién no recuerda esos increíbles combates, defensas titulares de este hombre? Uno de los más aguerridos campeones de NXT que yo jamás he visto. Impresionante reinado como campeón de NXT. Y precisamente sabemos que entonces tiene todo lo necesario para tener un reinado titular a la altura del reinado titular que ha tenido Gunther como campeón intercontinental, porque eso es lo que nadie le puede quitar, no importa qué. Ha sido impresionante su reinado. Yo no sé si existe el hombre en este momento que pueda quitarle el título a Gunther. O mujer, no olvidemos que en el pasado hasta una mujer fue campeona intercontinental. No creo, honestamente, que exista alguien que pueda sacarlo de su momento, pero Tommaso Ciampa, como digo una cosa, digo la otra, es un aguerrido luchador, una superestrella de armas tomar. Digo, si está activo entre el elenco, porque si se lastima, pues... Sean bienvenidos nuevamente, familia hispana, a Monday Night Raw, donde el cuadrilátero, miembro de Imperium, Ludwig Kaiser, se enfrenta al impecable, implacable, indómito Tommaso Ciampa, que está siendo dominado, controlado y vilipendiado en este momento. La pregunta es si Ludwig Kaiser logrará sobresalir donde Giovanni Vinci no pudo, porque no pudo. Tommaso Ciampa venció a Giovanni Vinci. Y cabe recordar, Marcelo, que el propio Ludwig Kaiser estuvo básicamente regañando a Giovanni Vinci, tratándolo para menos por no haberse llevado la victoria. ¡Qué catapulta espantosa! ¡Cómo lo lanza fuera del ring! Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No puede permitirse una derrota otra vez. Y me refiero otra vez. Porque Imperium es una unidad. Si pierde uno, pierden todos. Y eso también compete al campeón. Y se llevaba regaños de Ludwig Kaiser. Imagínate lo que le tiene que haber dicho el propio Gunther a Giovanni Vinci. ¡Y a volver a reparar esto! Enseñando ya adelantadamente para el Royal Rumble. ¡Es en enero, Ciampa! Y mira la preocupación y, debo decir, la decepción
en el rostro de Gunther. ¡Wow! 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 Estamos hablando de un muchacho que fue dos veces campeón en pareja al lado de justamente Giovanni Vinci. En este momento está siendo aniquilado por Tommaso Ciampa. Tiene mala cara, tiene mala cara. Que conozco esa cara diabólica de Ciampa. ¡Mosca, mosca, mosca, Kaiser! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, Willow Spell! ¡Willow Spell, el embrujo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y ¡Wow! Y tiene un poco más para él. Sí. Se sentía ganador. Tiene que darle más, pero Tommaso Ciampa su final de cuento de hadas. Pero ahí estamos, al rostro. Artillería pesada en lo más alto, en vivo en Monday Night Raw. La patada le entra directamente a la quijada. Lo desenrolla. Falla el lazo. Kaiser, Kaiser, Kaiser. No por mucho tiempo. ¡Oh! Directamente a la lona. Ese DDT. Revertido. La rodilla directamente para Ludwig Kaiser. Y él lo manda. ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Era tu oportunidad, Ludwig Kaiser. No, sabía que le ibas a usar. No puede ser. Sí, señor árbitro, pregúntele cómo está la mamá, la abuela, la tía. Bueno, pero que lo saque de aquí igual. Yo canté la rodilla de Ludwig Kaiser. ¡Copio Ludwig Kaiser! Acaba de patear a su compañero de equipo. No puede ser. Zapata le robó la victoria a Kaiser. Hablando de rodillas, ahora se chupó la de Ciampa. No voy a contar, y no voy a contar, y no voy a contar. Con todo respeto a Tommaso Ciampa, pero le hicieron trampa a Ludwig Kaiser y yo no admito la trampa. Le trataron de hacer trampa a Ciampa, es lo que trataron. ¿Qué hizo? Y no le salió. ¿Qué hizo otra cosa? La victoria es para Tommaso Ciampa. ¡Qué horror! Amigos, y desafortunadamente, habiendo vencido a los dos miembros de Imperium que están al lado del campeón, me imagino que ese es el próximo retador número uno. Quiero enfrentarte a ti y te voy a quitar el título. Yo soy el nuevo campeón intercontinental. Firma el maldito contrato. Bueno, amigos, después de haber vencido a los miembros de Imperium, ¿cree que merece una oportunidad por el campeonato intercontinental? Bueno, eso parece ser las reglas. Atraviesa por mis compinches y entonces me tienes a mí. Y bueno, yo quiero ver a Ciampa enfrentar.